Sexy, sexy way she works, it makes the fellas crazy. And lately, she been doing them moves like I'm a Patrick Swayze. They say Hollywood, but it's so good, this is the UK, baby. I don't matter in the club, I'm VIP. I make it rain, champagne, yeah, for me and she. Legal high, yeah, she's my ecstasy. Blow my mind, flashing lights, yeah, the DMT. Yeah, it's crazy. ¿Qué tal? ¿Sara? Diviértete. Amor, ¿dónde estabas? Con mi madre. ¿Tu madre qué tiene? No tiene nada grave. Entonces... Pues ella está bien. Solo es una infección. ¿Y? Solo eso. ¿Entonces es todo? ¿Solo se miraron en silencio tú y tu madre? Claro que no. Salí a buscar una farmacia... Encontré una y le compré su medicina. Estuve con ella un rato y ya. Selenia, puedo ver que te molestó que me fuera de repente. Pero es mi madre. No la puedo dejar sola. Soy todo lo que tiene. Y tengo que cuidar de ella. Te equivocas, no estoy molesta. La verdad es que en serio me lastima un poco que no me dejes cuidarla. Creo que no le agrado a tu madre, ¿cierto? No pienses esas cosas. No es así. Voy a bañarme. Bien. ¿Por qué me miras así? Por nada. Dime. No es nada. Raúl, dime. Tus ojos son hermosos. Y tú también. La belleza es superficial. A ti te importan los sentimientos, ¿no? Así es. Estoy seguro de que también tu alma es linda, igual que tú. No estés tan seguro. Todos tenemos secretos. Oye, ser tan franca, ¿no te ha traído problemas? Siempre. Estoy seguro... de que tu personalidad es fuerte. Es Elenia. Hola. Hola, Raúl. No te escucho. Selenia. ¿Se están divirtiendo? Ah, todavía no, apenas llegamos. Había mucho tráfico. Que la pasen bien. Te diré algo. Pero no digas a Sara que lo hice. Muy bien, ¿qué pasa? Me alegra mucho que tú y Sara estén juntos. Sara es una buena chica. Es única. Pero yo te conozco. Eres mujeriego. No inicies una relación con Sara si te aburrirás en 2 días y le harás daño. Escúchame, escúchame, no digas más. ¿Y eso? Ese Raúl es viejo. No sé por qué, pero en estos momentos me siento diferente. Bueno, no le haré daño a Sara. ¿Qué dices? ¿Estás enamorado? No lo sé. Tal vez. Ya veremos. Ya te has enamorado hace tiempo. Ahora es diferente. Créeme, hermana, en serio. ¿Debería creerte? Sí, en serio. Qué gusto me da. Bueno, los dejo divertirse, me cuentas todo mañana. Está bien, adiós. ¿Con quién hablabas? Raúl y Sara salieron y quería saber qué hacían. Se ven bien juntos, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién más? Raúl y Sara. No entiendo. ¿Cómo que se ven bien? Como pareja, ¿sí? ¿Pareja? ¿Entre ellos dos pasa algo? Bueno, no me di cuenta. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿No viste cómo se portó Raúl con Sara durante la cena? Espero que no la lastime. ¿Lastime? Raúl se enamora y desenamora muy fácil. Siempre ha sido mujeriego. Pero ya se lo advertí, tiene que respetar a Sara. Adviérteselo a Sara también. Dile cómo es y que se aleje de él. ¿Qué le puedo decir? ¿Que se aleje de mi propio hermano? ¿Por qué no? No creo que lo entienda así. Entendería que no quiero que salga con él. Está bien, entiendo. No tienes que ser tan franca. Pero habla con ella. No te preocupes por ella. En serio. Sara no permitiría que Raúl llegara a herirla. Es una mujer inteligente y fuerte. No digas nada. No le adviertas, como quieras. Pero si la lastima, te sentirás muy mal. Ismael, ¿qué tienes esta noche? ¿Qué quieres decir? Actúas raro. Te ves muy tenso. Lo estoy. Es eso. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿En serio? ¿De qué? Miedo de no hacerte feliz. Ya soy muy feliz. Y seguiré siéndolo. Estaré bien mientras tú estés conmigo. Ya tengo sueño. ¿Dormimos?